Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Calipo de Cola. Para los que no me conozcáis, yo soy Cari, y para los que sí y para los que no, para todos, bienvenidos a un vídeo más. Y hoy, como estáis viendo por el título, os traigo mis últimas compritas en Primark. Sí, he vuelto a ir a Primark. Ya fui, creo que fue el mes pasado o hace un mes y medio. Y en esta ocasión he vuelto a ir. Os he grabado un vlog del día que me fui a Marinera City con mi madre y con mi abuela, que pasamos un día estupendo, que os lo dejaré abajo en la cajita de información cuando ya esté subido al canal. Y seguramente tendréis por aquí algún enlace para poder acceder. Así que bueno, os voy a enseñar ahora las compritas de Primark y también os voy a enseñar unas mini compritas que hice también en IKEA. Así que bueno, si os apetece saber cuáles son, quedaros. Lo primero que me cogí en Primark, o una de las cosas que me cogí, fue esta camisa de aquí, que es en un tono coral. Como veis, tiene botones hasta aquí. Aquí tiene como un ribete en dorado. Y luego la manga se puede o bien alargar por completo o enroscarla y ponerla con este aplique de aquí para llevarla en tres cuartos. Es bastante larguita, como veis es bastante más larga por atrás que por adelante. Y bueno, me gusta muchísimo, la verdad es que estaba muy bien de precio. Tenía un precio de 13 euros y yo la cogí por 7 euros, así que estaba de rebajas. Y este color, la verdad es que no tenía ninguna camisa de este color, la verdad es que tengo pocas camisas, así que me va a venir estupenda y me encanta con los detalles en dorado, porque a mí el dorado, yo soy como las urracas, todo lo que brilla y sea dorado pues me chifla. Y bueno, me encantó la camisa, así que por, pues eso, 7 euritos, no lo dudé y me la traje para casa. Bueno, otra cosita que cogí que no me pude resistir, porque aunque no estaba de rebajas, es de nueva temporada, me encantó y me pareció preciosa, es esta blusa de aquí, que como veis es en negro, tiene una caída estupenda y me encanta porque viene ya como con un collarcito, como veis, en dorado, que es como doble. E incluso tiene aquí, por si lo queremos quitar y usar la camiseta sola o ponerle otro collar, pues también lo podemos hacer. O mismamente para juntar un lado con el otro del collar y lo queremos utilizar pues con otra prenda, también se puede. Y bueno, me parece preciosa, veis que tiene una caída increíble. Es súper larga, pero como veis, yo al principio dije, bueno, pues esto creo que lo puedo utilizar también como, bien como camisa o bien con unas medias negras por debajo, pero no estoy tan segura de eso porque tiene un forro y el forro en concreto, ahí lo veis, ¿vale? Llega como hasta aquí, por debajito un poquito del pecho. Y bueno, de todas maneras me encanta, me parece preciosa. Una camisa o blusa de este estilo, la verdad es que siempre viene bien, es un básico y esto pues para una noche o no sé, para quieres un poquito ir un poquito más arreglada, pues viene estupendo. Y a mí es que estas prendas así muy sueltas y con mucha caída, este tipo de tela, la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Y no dudé en cogérmela. Esta me costó 13 euros y como os digo, no está de rebajas, es de nueva temporada. Pero aún así, 13 euros por esta blusa me parece un precio increíble. Bueno, como veis, me he hecho con varias blusas o camisas porque la verdad es que tengo muchísima ropa de diario, tipo camisetas y así, pero ropa de arreglar, la verdad es que me hacían falta alguna blusita, alguna cosita de estar arreglada, así que aproveché. Y bueno, también me cogí esta blusa de aquí, que me encanta, me parece preciosa, me recuerda mucho, a ver si la veis porque es súper larga. Y bueno, me recuerda mucho a una moda que había cuando yo era más pequeña. Este tipo de estampado, yo es que ya se ha llevado y ahora vuelve a llevarse este estilo así como, no sé si boho o con este estilo así como hippie, y me gusta muchísimo. Es translúcida la camisa, se puede ver, y tiene esa caída preciosa, es de la misma tela de la negra. Me parece que es de una calidad súper buena para costarme 13 euros, que fue lo que me costó. Y como os digo, no, tampoco estaba de rebajas, pero es que por 13 euros es que me pareció súper divina y no me pude resistir, me la traje para casa. Esta es de manga larga. Y bueno, tiene aquí un, dos, tres botones y tiene esto para atar o para dejarlo suelto, depende de lo que os guste. Y a mí me encantó, la verdad. Sí es cierto que me va un poco grande. Esta es la talla 44, yo me puse la 38 y me iba estrechita de pecho, pero no había ni la 40 ni la 42, así que me tuve que coger la 44. Y de arriba pues sí que me va bastante un poquito grande, pero me da igual porque este tipo de camisas pues se lleva muy suelta. Y en tal caso de tenerla que meter, pues me la metería mi abuela un poquito por aquí y no pasa nada.
por ese motivo no la quise dejar porque aunque me quede un poquito grande, la verdad es que me da igual porque este tipo de camisa se lleva floja y la verdad es que me encantó y ni de broma la quise dejar allí, me la traje. Encontré una cosa que me pareció que estaba muy bien de precio y para lo que es, y bueno, es este como chaquetita para llevar encima del bikini, es toda encalada como veis. Tiene aquí pues manga, es abierta y aquí tiene pues piolines para poder atarlo y ponerlo pues encima del bikini e ir a la playa pues así. Y bueno, me gustó muchísimo para estar por la playa, como veis es bastante largo, llega por más o menos por la mitad del culete me llega a mí, y, o por debajo, más o menos, ¿vale? Tapa un poquito el culo. Y bueno, esta estaba, tenía un precio de 10 euros y me costó 3,50, así que por 3,50 no lo dudé, me la traje porque además este colorcito, estando un poquito morenas, creo que sienta precioso, así que no me resistí y me la traje también. Esto ya fue un, no sé, un capricho, una, no sé, me apetecía tener una camiseta así y me cogí esta camiseta de emoticonos. Como veis tiene un montón de ellos, tiene así en línea, quizás me hubiera gustado que tuviera emoticonos por toda la camiseta, pero no encontré ninguna que fuera así, así que me cogí esta. Esta costaba 8 euros, también es de la nueva temporada, no está rebajada, y bueno, pues es así, es bastante grandecita, sueltita, porque estas son para diario y me gusta más que sea así. Así que bueno, pues me la cogí también porque ya llevaba bastante tiempo echándole un vistazo a este tipo de camisetas por internet y la vi en Primark y no dudé, también me la traje. De la sección de chicos me cogí esta camiseta de aquí que estaba rebajada, tenía un precio de 6 euros y yo la cogí por 2 euros. Es de estas que no tienen manguitas y es bastante sueltecita y larguita. Y bueno, yo esta me suelo coger o ya tengo unas cuantas de chico para ir al gimnasio porque me parece súper cómodo esto para llevarte por encima de un sujetador de deporte. Para hacer gimnasia pues me parece que está muy bien y no me gusta, a mí de por sí no me gusta ir embutida con nada y menos haciendo deporte, así que esta me parece que está muy bien, es la talla S de chico y bueno, pues había un montón de colores, yo me cogí esta porque bueno, me decidí por este color al final, así con coral. Y bueno, pues eso, que sepáis que es de la sección de chico y que las tenéis a 2 euros y que por 2 euros para hacer deporte o estar por casa o cosillas así, creo que está muy bien. En la sección de chico también le cogí esto a mi chico para traerle un detallito para él. Es una camiseta básica negra de Star Wars. Es oficial por lo que pone la etiqueta, pone DisneyStarWars.com y viene con la etiqueta. Y bueno, le cogí esta y siempre le suelo coger algo a él cuando voy allí. Y bueno, le cogí esta porque él es fanático de Star Wars y siempre le estoy cogiendo alguna camiseta del estilo de él, de las pelis estas que le gustan mucho. Y bueno, de Star Wars en concreto no tenía nada. Hace poco le cogí una de Big Bang Theory que le encanta. Y vi esta de Star Wars y a él le gusta mucho vestir de negro, así que me pareció que estaba muy bien con las letras en color amarillo y bien grande. Así que me gustó y se la cogí, y esta tampoco estaba de rebajas, me costó 7 euros, aún así para ser oficial de Star Wars creo que 7 euros no está nada mal de precio, y bueno, quedo muy contento con ella. Estaba echando un vistazo por la zona donde están los bolsos y ya me había cogido la camisa que es marroncita con el estampado así como boho, y no pude resistirme cuando vi este bolso de aquí, que es en tono marrón. No tenía ninguno con flecos y estaba deseando hacerme con uno de flecos porque le compré uno a mi madre por su cumple y no tenía yo ninguno. Así que vi este que me costó 8 euros, tampoco estaba rebajado. Y no me resistí, me lo traje porque me parece muy mono y creo que con la camisa va a quedar estupendamente bien. Y me encantan los flecos. Había un montón de bolsos rebajados para las que quizás no queráis este, pero queráis un bolso. Los chiquitines, algunos estaban a 4 euros, otros a 6. Y los de 4 euros, la verdad es que no eran feiños, estaban bien. Así que bueno, eran más chiquitines, lógicamente, pequeñitos así. Pero para salir del paso y llevar algo chiquitín, pues yo que sé, la cartera, el móvil y las llaves, pues coge y está bien. Y estaban a 4 euros y habían varios colores. Pero bueno, yo después de mirarlos e intentar decidirme cuál quería llevarme, me encontré con este y no lo dudé porque creo que con esa camisa que os digo va a quedar genial. Y nada, me encanta y estoy deseando estrenarlo. Bueno, ya sabéis, las que me seguís desde hace tiempo o las que soléis ver mis vídeos,
que me encanta ir a Primark y comprar sujetadores, y es una cosa que siempre, siempre me cojo alguno porque me sale súper bien de precio. Y por lo que compro dos sujetadores en Vigo, me compro toda esta ropa en Primark, así que me compensa. Y me compré en este caso este de aquí, ¿vale? Que es como de piel de tigre o algo así, para que me entendáis. Y tiene pues un lacito, tiene aquí como un como una puntilla, y por detrás pues es así también. Y este me costó, os voy a decir ahora cuánto, me costó 6 euros, que 6 euros está súper bien para la calidad de estos sujetadores. Alguna chica me ha dicho que no valen para nada, creedme que sí valen. Yo tengo mucho pecho y para que yo esté cómoda con un sujetador, telita marinera, y yo con estos estoy súper cómoda. Así que para mí sí que valen la pena. Estos no tienen copa, es solamente aro y la telita, vamos, y nada más. Y yo creo que están súper bien y os los recomiendo un montón. La calidad de estos sujetadores, para valer 6 euros, está muy, muy bien. En el haul pasado de Primark de hace un mes, visteis que me cogí un sujetador también para estar por casa, para estar cómoda, y como me salió muy, muy bueno y súper cómodo, pues me decidí coger otro del estilo. En este caso es este en negro, no tiene aro ni nada, es completamente elástico y es básico y es negro, no se puede regular porque es así, ¿vale? Es tal cual. Y bueno, me salió la verdad es que muy, muy bueno aquel que me cogí, y no dudé en cogerme pues otro más. Y este me costó 3 euros, no estaba de rebajas, es el precio que tiene, creo recordar, o sí, es que le quité la etiqueta, ya lo he utilizado ayer. Así que no recuerdo si 3 euros es el precio en rebajas o es el precio que tiene ya nueva temporada, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, que sepáis que me costó 3 euros y que esto para estar en casa me parece súper cómodo. Y de estos seguramente alguno caerá la próxima vez que vaya, seguro. Me cogí otro pack de braguitas, estas son en este caso 4. Son también braguitas brasileñas, como las que ya os he enseñado en alguna que otra ocasión. Y estas son todas en colores morados, exceptuando esta que es azulita y blanca. Son en tonos morados y estas, en lugar de ser de algodón como las que suelo coger, son 92% nylon y 8% elastano. Pues es como una telita de licra, para que me entendáis, súper cómodas, supongo, porque no las he usado, pero vamos, que se nota súper suave y se nota de buena calidad y me parecieron muy bonitas. Estas me costaron 6 euros las 4 y bueno, pues para tener está muy bien. Me he vuelto a coger otro pack de algodones, en este caso son estos de aquí, los de 2 euros. Me han encantado, ya sabéis, las que me seguís también, que me encantan los algodones de Primark. Vienen completamente cosidos y no se me despeluchan, a diferencia de los de Mercadona. Me encantan estos algodones, me parecen estupendos. Trae 100 algodones y cuestan 2 euros. Creo que los de Mercadona cuestan el 1,80 y estos 2 euros. Pero me encantan, me gustan muchísimo más que los de Mercadona. Y tengo otro paquete sin empezar y ahora tengo este, así que voy teniendo ya para bastante tiempo, para que no tener que la necesidad de quedarme sin ellos. Así que estos me encantan y os los recomiendo un montón. Y ya por último, en la línea de caja de Primark, me cogí estos calcetines de aquí. Me hacían falta unos calcetines que fueran cortitos, tipo socks. Y bueno, me cogí estos de aquí, que vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares en tonos rositas, grises y blancos. Y estos me costaron 3,50 euros, no está rebajado, es su precio normal. Para finalizar el vídeo os voy a enseñar rápidamente las cositas que me compré en IKEA, que son nada, 4 cositas o 5, y muy rápidamente. Lo primero que me cogí fueron velas, en este caso me cogí estas dos que son de fresa. Huele muchísimo a chicle de fresa, es una pasada, huele muy rico. Esperemos que todas estas velitas huelan igual de bien encendidas que así en el bote, porque no es la primera sorpresa que me llevo con velas. A ver, veremos a ver qué tal. Estas me costaron, todas las que os voy a enseñar, 1,29 euros. Y bueno, pues están súper bien. Miento, todas me costaron 1,29 euros, menos estas dos que estaban rebajadas a 0,99. Y 0,99 para traer el vaso y todo, creo que está súper bien. Y bueno, como os digo, estas huelen a chicle de fresa. Y luego os enseño las otras. Una es esta, que huele a helado de vainilla. Y de verdad que esto huele a vainilla, no, a helado de vainilla. Está súper bien conseguido. Esta sí que me costó 1,29 euros.
Esta huele a naranja y huele súper fresquito a naranja también. 1,29 € también. Y por último, otra que me cogí es esta, que huele a lavanda, huele muchísimo a ropa limpia, huele súper rico. También me costó 1,29 € y bueno, las probaré todas a ver qué tal huelen y tal. Y ya tengo colección de velas para un buen tiempo en mi casa. Y ya por último, en Ikea me cogí este chirimbolito de aquí, que es para hacer infusiones. Como veis, la ponéis aquí, cerráis y esto va para la taza o para la tetera, donde lo queréis poner. Este me costó 2 € en Ikea, tenía muchísimas ganas de tener uno porque me compré ya una bolsa de té normal, de este que viene en hojita, y bueno, pues es té con chocolate y me lo compré en Mercadona, no lo he probado todavía, pero bueno, ya lo probaré y os contaré. Y bueno, me compré esto para hacer esa función, así que por 2 € no está nada mal, pero que sepáis que en Tiger también los tenéis por 1 €, yo le compré a mi abuela uno por 1 €, pero no conseguí ayer, porque ayer también fui por Tiger, pero no lo encontré. Pero que sepáis que si lo encontráis en Tiger lo tenéis a 1 € y es exactamente igual a este. Y bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Si tenéis alguna de estas cositas, me lo dejáis aquí abajo en comentarios. Si os he creado ansia viva, lo siento mucho. Y si os gustó, pues también me lo podéis dejar en comentarios. Os dejo por aquí mis redes sociales por donde me podéis seguir. Y si no estáis suscritos al canal y os ha gustado este vídeo, si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, os podéis suscribir aquí abajo. Y nada más, os mando un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!